¡Atletas del Hexatlón! Lo que para la oruga es el fin del mundo, para el creador es el nacimiento de una mariposa. Así que cambia tu pensamiento y el mundo a tu alrededor también cambiará. Con palabras de Richard Bach, escritor estadounidense, es como lo recibo, porque este desierto apocalíptico esconde mucho más de lo que imaginamos. Sí, semana 5. Esto es Fortunam, Enigmae Duelum. Bienvenidos al duelo de los enigmas. Titanes y héroes. Cada día, cada semana, cada circuito esconde para nosotros un misterio a descifrar. Cada jornada que vivimos, nos encontramos con la fortuna y tratamos de entender lo que la vida pone enfrente para nosotros. Y esta noche cambiará el rumbo de esta travesía. Aquí y ahora van a cambiar las presencias y las energías. Sí, atletas del Hexatlón, se los dije y lo reitero, cada circuito, cada ciclo puede depararnos algún reencuentro que marque el camino para cada uno de ustedes. Así que atención, atletas, es momento de que recibamos a una nueva compañera de aventura. Atención, equipo rojo, tendrán que adaptarse a una nueva presencia. Héroes, es momento de que conozcan a su nueva rival. Héroes y titanes, recibamos a un atleta que fue parte de la tercera temporada del Hexatlón. Demos la bienvenida a una mujer que es medallista, multimedallista en Juegos Centroamericanos de la Ciudad de México. Un atleta que ha representado a nuestro país en los Juegos Olímpicos de la Juventud. ¡Sí, titanes! ¡Reciban! ¡A su nueva compañera de aventura! ¡Recibamos a Mariana Ugalde para el equipo de los rojos, competidora de la tercera temporada del Hexatlón! Una de las mejores raquetas de badminton de México, multimedallista centroamericana y parte de la gran historia del Hexatlón. Claro, sí que... Mariana, bienvenida a las tierras y a las playas del Hexatlón y a la temporada más grande y más ambiciosa en la historia de esta travesía. Tú has sido parte de este largo camino. No hace mucho estuviste aquí. ¿Qué es lo que te ha traído de regreso? ¿Con qué inspiración llegas de nueva cuenta para vestirte de rojo? Rosy, que estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por tu bienvenida. Muchas gracias a los rojos. Desde que salí ya me estaba emocionando mucho más. Creo que estoy muy agradecida con esta oportunidad. Como tú lo dices, es una temporada épica, es algo increíble. He estado siguiendo al equipo y creo que llegó un equipo súper fuerte, súper amigable. Veo que hacen muchas cosas muy divertidas y la verdad estoy muy emocionada de estar aquí. Creo que
que es un reto para mí, como lo fue la tercera temporada. Pude expandir mis límites, pude conocerme mucho más y creo que todos los días es una nueva oportunidad de seguir creciendo, de seguir esforzándome, y es lo que vengo a hacer aquí. Vengo a dar todo de mí, a apoyarme de estos grandes y, bueno, a pasarla bien, a disfrutar cada día como si fuera el último, porque sabemos que aquí todo cambia, no sabes qué día llegas, qué día te vas, y bueno, eso es lo que espero de mí esta temporada. Mariana, bienvenida, que sea una aventura inolvidable, una aventura de crecimiento personal, que sea una temporada distinta en todos los sentidos y que vengas a sumar, aportar y también enriquecerte de este gran equipo rojo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. ¡Atención, atletas! Este circuito ya lo están viviendo. Si este circuito es un cruce de caminos. Hoy aquí nos estamos conectando con el pasado, pero al mismo tiempo estamos marcando un nuevo rumbo hacia el futuro. Héroes, desde hace varios días, desde la salida por lesión de nuestra querida Steph Gómez, están compitiendo con una mujer menos. Pero ha llegado el momento de que el equipo esté completo. Esta noche todo va a cambiar en el hexatlón. Héroes, prepárense para recibir a una de las atletas más grandes en la historia de esta aventura. A una mujer valiente que llegó a cambiar el rumbo de la causa azul la temporada pasada. Una mujer que se metió en el corazón de México. Una competidora inolvidable. Una leyenda de esta travesía. Sí, héroes, reciban a su nueva compañera de viaje. Prepárense a una de las mejores deportistas femeniles de México. ¡Ella es MVP! Cassandra Asensio, MVP, leyenda del hexatlón, finalista de la tercera temporada, llega a integrarse con la causa que ella defendió tantas noches y tantas veces, con la causa del equipo azul de los héroes. Cassandra, bienvenida a las tierras y a las playas del hexatlón. Te metiste en el corazón de México. La tercera temporada, llegando hasta la gran final, nos demostraste la capacidad que tienes como competidora y sobre todo como compañera de equipo. ¿Con qué inspiración llegas a esta, que es la temporada más grande en la historia del hexatlón? ¿Con qué propósito vienes? Hola, Rosique. Estoy muy feliz de estar aquí nuevamente. Vengo con el mejor propósito, a seguir demostrando de lo que soy capaz, a seguir aprendiendo. Estoy muy contenta con el desempeño que tuve en mi temporada. Lo voy a aplicar y sé que voy a aprender muchísimo más. Estoy muy contenta de venir con mi equipo, con el equipo azul. Y obviamente pues espero aportar lo mejor de mí y que ellos aporten lo mejor de ellos para mí. Después de tu gran campaña en la tercera temporada del hexatlón, tuviste una llegada a México muy exitosa. ¿Qué tan difícil fue dejar todo lo que tenías ya en México, todo lo que estabas construyendo, para venir de nueva cuenta a esta aventura? Creo que gran parte de todo eso fue lo que me hizo volver al hexatlón. Estoy muy feliz de todo el cariño, de que la gente me quiso tanto. Vengo con esa inspiración de todos ellos. Les mandaron muchísimas buenas vibras al equipo. Los quieren bastante, siguen confiando bastante en el equipo y gracias a ellos vamos a seguir dando lo mejor. Cassandra, aquí está tu equipo te necesita, tu equipo requiere a alguien como tú. Gracias. Así es que apóyalos, sí. Suma y ayuda a que la causa azul esté siempre en el primer plano. Muchas gracias, Cass. Gracias.
mi México, contigo tenemos nuevas energías y esto apenas está en la quinta semana. Así que quédate con nosotros porque hoy tus atletas, héroes y titanes se van a enfrentar con la fortuna. Es el duelo de los enigmas y por lo tanto pongan mucha atención, atletas. Tengo una estupenda noticia, una de las mejores noticias en lo que va de la temporada. Al menos desde mi punto de vista, como la máxima autoridad y como un tipo de amplísimo criterio. Al menos desde mi punto de vista, no hay caja maldita. Así que el equipo ganador tendrá tres opciones para elegir una de ellas. En una de esas cajas está la oportunidad de disfrutar de una experiencia en tirolesa. Sí, una tirolesa larga, larga, larga. Para irse a divertir, para ir a un parque de diversiones y lanzarse por una super tirolesa. Opción número dos. El equipo ganador, si elige esa caja, estaría disfrutando de una experiencia en vehículo safari. Sí, por plantaciones de caña, tabaco y cacao. Sí, una aventura de agroturismo. Ir a dar una vuelta. Estar en contacto con la naturaleza. Y la número tres. Mucha atención con la número tres. Para mí, es la opción de la máxima autoridad. La caja número tres los llevaría directo a la playa para vivir la experiencia trepidante del flyboard. Sí, la tabla a propulsión. Sí, con alta potencia de agua. Una tabla propulsada por alta potencia de agua para hacer acrobacias en la playa. Esto, sí, héroes y titanes, es el duelo de los enigmas. Héroes y titanes, con estas tres opciones en juego, se enfrentan al circuito del fin del mundo. Cae la baranda. Primero, vigas de equilibrio con cambios de dirección y postes diagonales. Bajan, tiran la cuerda, acercan la estructura metálica y una vez que la tengan y haya caído la bandera, la empujan por debajo de rastrera. Posteriormente, el módulo de los neumáticos, una vez que lo recorran con la última llanta, deben tumbar la rampa y pasar por encima de ella. Jalan la cuerda, cae la siguiente estructura, la superan, viene el módulo del tanque, suben por la rampa de red, bajan, ahí hay un aro que pueden tomar o dejarlo ahí para poder tener un elemento más de tiro. Una vez que vayan para arriba, llegan a la parte superior del tanque, bajan por la rampa con obstáculos. Luego, suben a la plataforma oscilante, van de lado a lado, derribando los tótems. Es una zona inestable. Una vez que bajen, se acercan, encuentran la cuerda, jalan la cuerda, cae la carrocería, atacan el automóvil, pasan por encima y llegan a zona de definición. Lanzamiento de aros a los buzones. Son tres rendijas, un aro en cada rendija. Y luego derriban el tótem que está ahí para ganar el punto. Competencia 10 puntos. Este es el duelo de los enigmas. Ha llegado el momento de hacer la selección de enfrentamientos. Compiten cuatro hombres, cuatro mujeres. Inicia selección de enfrentamientos el equipo azul. Héroes, adelante. Javi. Patrick. Javi contra Patrick. Rojos. Mati. MVP. Mati contra MVP Cassandra. Azules. Josef. Mau. Josef contra Mau. Wow. Titanes, Patricio, Araujo, Pascal, Pato contra Pascal. Quinto duelo, héroes, Evelyn. Mariana. Evelyn contra Mariana. Sexto enfrentamiento, rojos. Eliud. Patricio.
Eliud contra Patricio. Es el turno de los héroes. Valerie. Carmelita. Valerie contra Carmelita. Y último enfrentamiento, Ana. Jenny. Ana contra Jenny. Titanes y héroes, semana 5. La fortuna está esperando a los ganadores. Esto es Finis Mundi Cursum, el circuito del fin del mundo. Hagámoslo juntos. 3, 2, 1. ¡Que inicie el Hexatlón! Sí, México, la pista está abierta. Mau, Wau y Yusef Farah, los primeros que la atacan. ¿Preparados? 3, 2, 1. Vigas de equilibrio, postes hacia afuera. Va abriéndose paso Yusef, el león libanés. Tantos años en el judo. Y ahora, empujando la estructura, pasan por en medio. Módulo de los neumáticos. Estamos en esta pista, en este desierto apocalíptico. Lleno de maniobras, lleno de riesgos y peligros. En juego, el duelo de los enigmas, problemas. Se pasaron de largo y van para abajo. Ninguno quiso tomar el aro adicional que estaba en la parte inferior. Se lo van a jugar así. Cada competidor elige, cada competidor decide. Mau Wau atacando ya la carrocería. Llegan prácticamente al parejo, un cuerpo por delante, Mau Wau. Y hay que meter un aro en cada buzón. Ya hay uno para Yusef, 2 para León Libanés, 3 para León Libanés. Y ahora, a colocar el tótem y a lanzar. Mau Wau batallando todavía. Toma el aro. Es un aro especial para el lanzamiento y derribar el tótem. Aro de diferente tamaño. Mau Wau tirando a la derecha. ¡Yusef! El León Libanés lo gana. 1-0, héroes. Pero ¿qué le pasa a la estrategia? Barrera, barrera. Yo sí vi, te aplicaste. Me tiré el gran arriba. En este tiro. ¿Cómo lo agarraste para que salga? Así. Así. En este tiro sí o sí es arriba. Porque va a girar. Y si pega arriba, resbala y se mete. Pero tiene que ser tranquilo. Y es ligeramente, tampoco es ligeramente. No, si es muy arriba, rebota o se va choco. Entonces, yo apunté. No, no yo. Apunté a lo negro de arriba. Fueron tiros perfectos. O sea, no se equivocó ninguna. Nada más se equivocó en el arito chiquito de arriba. Pum, corrió una vez y fue. El único que veo tirado. Está ganando héroes, pero esto apenas comienza. Es el duelo de los enigmas. Listos para tomar la salida. Carmelita contra Valerie. ¿Preparadas? 3, 2, 1. La salida. Encontrando viga de equilibrio y luego los postes diagonales. Valerie contra Carmelita. ¿Quién puede tomar ventaja? Está complicado el final. Aros hacia el buzón. Con un ángulo especial. Del otro lado, llegan parejas al módulo de los neumáticos. Vienen las rampas para abajo, hay que tirar la cuerda, encarar la estructura. Es una valla y luego van para arriba. Cada una decide si sube y baja o se pasa de largo. Otra vez, dejan el aro adicional colgado. Nadie ha bajado hasta ahora. Para la plataforma, esta especie de barco flotante. Derribando tótems. Al parejo salen del laberinto. Y ahora, a atacar la carrocería. Buen circuito de Valerie manteniéndole el paso a un atleta sumamente potente como Carmelita. Lanzamiento. Hay que meter uno en cada buzón. Cambio de lado azul. Héroes tiene ventaja. Un poquito más arriba, Val. Valerie. Con ese tiro que es sumamente técnico. Y Valerie tiene 3. Y va por el tótem. Carmelita batallando al lado izquierdo.
viene de regreso. Y ahora Valeria apunta, falla, se va a un lado, Carmelita. Lanza tirando a la izquierda. Hay que embocar el aro, hay que meterlo en el buzón. Valeria tiene el tótem. Punto 2-0 azules. Siento que así como ellos están tirando... Es que tiene más confianza. Y es poquito que no gire tanto. Menos. Lleva menos fuerza, sí, porque luego si gira mucho no entra. Sí. Está bien. Pues quien vaya, se cala. Hay que probar. Hiciste lo más fácil al principio, hay que hacerlo más fácil al final. No, o sea, pero lo que me refiero es que déjenlo más difícil al final. Exactamente. Sí, sí, sí. Y hay que dejarlo más... Fácil. No, 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 pues que si así, tienes un aro... ¿Y se fue así? No, excelente. O sea, es impresionante. ¿Aquí? Es el duelo de los enigmas. Compiten Patrick Loliger contra Javi Márquez. ¿Preparados? 3, 2, 1. Son los duelos. Son los enfrentamientos que querías volver a ver, México. Las figuras, las leyendas, tus héroes de las temporadas anteriores enfrentándose en la campaña más grande de la historia del Hexatlón. La más ambiciosa, la más complicada. Este es el siguiente nivel. Módulo de los neumáticos. Y luego hay que tumbar la rampa. Un paso de ventaja para Patrick. Pero aquí es donde Javi va a poder meter toda la velocidad. Se pasan de derecho. Nadie va por él. Aro adicional. Y ahora plataforma oscilante. Barco flotante. Vas de lado a lado. Javi Márquez por primera vez en el circuito del fin del mundo. Patrick ya lo ha recorrido. Y ahora ya tomó ventaja, Super Papá. Va a tener un tiro extra. Se perfila, lanza ahí adentro. Patrick se queda apenas ahí. Se desliza, se resbala el aro. Tiene dos, Javi. Patrick en cesta. Ahora va en medio. Patrick tirando en vertical y lo tiene. Transición. Viene el cambio para azules. Ganan 2-0. Se perfila Javi Márquez. Tira y vuela. Y ahora Patrick con la oportunidad. Patrick se va a plantar. ¿Quién lo gana? Tira Patrick. Mexi Perro se lo lleva. Cardíaco, ¿eh? No, güey. Una así. Pelo de rana calvo. Como él. Respira. Gane. Él arriesgó. Él arriesgó. Sí, él corrió y pum. Sí, carnal. Estaba así. Sí, muñequeabas. Y el mismo pie, ¿verdad? Sí. La verdad es que ni me di cuenta, o sea, fue como que... Pero sí, así. Porque, si te fijas, los que no entraron se quedaron... A casi nada de entrar y se caían. Ajá. Enigmas. Y ahora, con el marcador 2-1, compiten Ana contra Jennifer. ¿Preparadas? 3, 2, 1. Jennifer, recién llegada al Hexatlón, la hermana de Sudi K, poniéndose a prueba en el circuito del fin del mundo. Es una pista que puede tener buenos tramos de velocidad. Ana ya conoce el circuito. Veremos quién puede sacar ventaja, pero atención. Hay un detalle muy interesante. Hay un aro extra que puede recorrer en la zona del tanque. Pero depende de ti. Es
a tu elección. Ana, ya con ventaja. Y en la carrera anterior, le hizo falta un aro, por ejemplo, a Javi. Probablemente hubiéramos tenido una victoria azul si Javi recoge ese aro, que al final le hizo falta. Y terminó Patrick Loriger con la victoria. Es simplemente un escenario, es simplemente una suposición. Pero para eso te sirve el aro extra que te obligaría a subir y bajar en esa rampa. Ana, con ventaja, va a tener al menos dos tiros extra, podrían ser tres. Y ahora Jenny, todavía le falta la carrocería. Ana se planta, queda abajo. Nuevo intento, corto. Tercera, tampoco, no hay ventaja. Se va a plantar Jenny. Tira Ana, rebota. ¡Hasta arriba! Pero Jenny lanzando aros. El aprendizaje tiene que ser titánico para una mujer que llega al hexatlón a competir por primera vez. Los aros son un tiro sumamente técnico. Ana tiene uno. Uno de ventaja para Rojos, 2-1 el marcador global. Entró uno de Jenny. 19 años de edad, corredora de 100 y 200 metros planos de Valle de Bravo, Estado de México. Ana tirando con determinación al centro. Sin embargo, no quiere entrar. Jenny puede darle la vuelta a la carrera, ya lo hizo. Y ahora va a tirar en vertical. En teoría debería ser el tiro menos complicado. Ana lo consuma. A colocar el tótem. Se levanta. Jenny queda corta. Ana por el punto, tira y vuela. Jenny a centímetros. Esto se puede emparejar. Ana, segunda oportunidad. Ana cambia la posición de pies y lo derriba. 2-2 el marcador. Me faltaba. Sí, decía, más de lo que crees. Sí, decía, un buzón más arriba. Arriba, un poquito más arriba. Apuntarme un poquito más arriba para que... Y luego le complicó más ese. Se te complicó más. Y yo, este más fácil, hombre. Lo volaba. No estuvo bien brazadeada. Dije, ya nos vamos. Vámonos. Vámonos. Si ves que está botando mucho el aro en la mesa, significa que le estás dando mucha fuerza, por eso te rebota. Acompaña el brazo, lo tenías muy doblado. Ya, ya tenías como que una fuerza programada. Entonces, sí, ahí tú ya rápido y poquito más. Poquito, o sea, más de lo que crees. Ya pensarle. Otra, que te estaba quedando muy corto, o sea, te necesitas más altitud. Tienes que decir, ah, necesito de tú porque está botando más rápido. Es mejor que se pase y caiga. En los primeros estabas girando tu brazo y se iban chuecos. No iban girando así. Sí, lo hiciste bien. Más arriba, más vale que... El marcador, batalla, 10 puntos, es el duelo de los enigmas. Listos para tomar la salida. Eliud contra Patricio, preparados. 3, 2, 1. Esto va a ser espectacular. Un tipo rapidísimo como Patricio en este circuito donde hay buenos tramos de velocidad. Pero corriendo a su lado. Zancada, zancada, codo a codo, Eliud Pulido. Sale con rodada Patricio y vean cómo se lleva el módulo de los neumáticos. Saltando por encima de uno y otra vez. Este chico es espectacular. Pasa de largo. Eliud Balak, persecución. Este joven es algo trepidante. Cada día, cada semana que pasa, lo veo más rápido, lo veo más confiado. Es un gimnasta en toda la regla. Y vean cómo atacan la carrocería. Al final, Eliud cerró con mucha fuerza. A lanzar. El de Eliud rebota. El de Patricio se va para adentro. Eliud buscando el primero y entró. Patricio a recoger. Nuevo intento. Primero tirándole a los horizontales. Eliud ya tiene dos. Viene el cambio para Pulido. Lanzando al centro. Lanzando en vertical. Parece fácil, pero el ángulo es engañoso. Transición para los rojos. 2-2 el marcador. Eliud es muy bueno con los aros. Viene, tira y se lo lleva. 3-2, Titanes.
estabas tirando muy bien, pero muy duro y abajo. No, un poquito abajo. O sea, me feo, tenía que tirar un poquito más. Sí, y estabas tirando muy fuerte. En este, mira. No, ahí te va. Tiraba muy fuerte, pero hacia abajo. O sea, tenía que tirar más arriba y más bombeado. Porque si gira mucho, rebota. O sea, es como sin ganas. Pero bien, güey. Y corriste increíble. Lo viste en las llantas, me encantó. Lo hiciste increíble. ¡Ay, increíble! No, pero con la mano abajo, ¿no? Nadie lo ha tirado. Es que ¿cómo, se salió. ¿Cómo tiraste? Mira, el primero dio muchas vueltas, sí. Y por eso no me metí. Y después los demás dieron. Por abajo. No, yo vi que hiciste así en el. Ajá, como que así bien raro, ¿no? No, se hizo así, con la mano así. En el primero. Y luego en el segundo le hiciste así. ¿Y entró? Tiró así, quedó en rebalón. Ajá, y luego lo intentaste en el segundo y luego le hiciste. Es que le cambiaron. ¿Vieron lo que hizo las llantas? No, ¿qué hizo? Yo no vi. Es que le cambiaron. Agarró una llanta y le hizo así, ¡pum! Y llegó casi hasta el final. Saltas a la segunda. Él saltó y cayó en la segunda nada más. No, bueno. La primera la voló. México 3-2, el marcador ya le dio la vuelta. El equipo rojo se presenta en esta temporada de Titanes contra Héroes. Mariano Ugalde se enfrenta a Evelyn Guijarro. ¿Preparadas? 3, 2, 1. Y Mariana, que fue parte de la tercera temporada, se enfrenta hoy al circuito del fin del mundo. Evelyn es una estupenda tiradora con aros. Vamos a ver hasta dónde la puede llevar. Sobre todo es una pista de velocidad, una pista bien complicada. Veremos a Mariana con un reto de este tamaño. Evelyn ya trae ventaja, jala la cuerda, cae la estructura. Mariana fue parte de la temporada anterior, parte del equipo rojo y hoy ha venido a ponerse a prueba a todos aquellos que fueron parte de esta aventura. Podrían aparecer en cualquier momento. Con estupenda ventaja, Evelyn. Todavía no aparece por encima del tanque Mariana. Mariana ahora sí emerge y va para abajo, reconociendo el circuito. Evelyn ya va a la zona de lanzamientos. 3-2 el marcador, lanza Evelyn. Mariana en el laberinto, en el de lado a lado. Plataforma inestable, oscilando, derribando tótems. 4 en total. Del otro lado, Sniper en el tiro, haciendo volar el aro azul. Mariana pasando por encima de la carrocería y finalmente llegó. Y ahora lo puede emparejar. Era buena tirando aros. Veremos cómo, en qué forma viene. No es fácil llegar y de inmediato en meterte en una competencia que ya está en la semana 5, Sniper. Va a ser la transición. Es una buena ejecutora, Mariana. Lanzamiento de Sniper y lo tiene. Punto azul, punto Héroes. Está más lejos, porque están muy cortos. Es a lo mejor apuntarse en medio buzón o un buzón más arriba. En la línea de arriba del buzón. El primero siento que me pase. Se fue hasta allá. ¿Pero por qué fue así? Fue muy recto. Oh, sí, ya bueno, se regresaba. Sí, casi. Sí. Más acompañado. Al principio empezaste a lanzar así como... No. Y Casada realmente como que te llevas en el tiro, ¿verdad? Es que no sé por qué lanzas. ¿Y ya? Cuando ya te pero estuvo bien nada. Porque así ya te quitas la idea de que así no. Sí. Y ya me... Yo sé que ya... La así. Cuerda, así, cuerda, así no. Y luego... Casi lo estás más así, y luego te metes. Ok. Vale. Terminaste así. Así. A 3 el marcador, es el duelo de los enigmas. Compiten Pato Araujo contra Pascal Nadó. ¿Preparados? 3, 2, 1.
¡Duelo de capitanes! La batalla está cerrada, 3-3 el marcador. Hemos recibido dos nuevas compañeras de aventura. Dos nuevas presencias, dos nuevas energías. Cassandra Asensio, una leyenda de la tercera temporada finalista. La campaña anterior ha venido a apoyar al equipo azul. Ha llegado a cubrir la baja de nuestra querida Steph Gómez. Del otro lado, ha venido de regreso Mariana Ugalde, una campeona mexicana de bádminton. Se pasan de frente, dejan el aro adicional. Se lo van a pelear así, con lo que tienen. Nadie ha querido bajar, perder esos segundos valiosos en la zona del tanque. Pascal sale primero, jala la cuerda. Va a llegar con ventaja a la zona de definición. Atacan la carrocería, pasan por encima. Pascal con el primer aro, queda corto. Pato es muy bueno lanzando. Apostando por una técnica de lanzamiento totalmente recto. Nada para Pato. Pascal lo flota. Pascal lo eleva. Pato tratando de meterlo así de frente. Y tiene uno. Pascal cambia de objetivo y lo mete. Pato. Pascal. Transición. Pato ya lo sabe. Echó el vistazo. Lanzamiento. Pascal a la línea. Prepara. Tira y falla. Hay vida para Pato. Lanza, capitán. Se va para adentro. Le falta el del medio. Puede emparejarse en cualquier momento. Pascal pega en plataforma. 3-3 el marcador y se van a encontrar. Pato va a lanzar. Oportunidad para ganar de Pascal y falla. Pato tira, 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 conecta y se lo lleva. Capitán entrega. 4-3. Bien, Apache. Sí. Está bien, pero vamos al frente, güey. Pero nada de exceso de confianza, güey. Porque los últimos sí los tirabas muy así, güey. Es. Uy. No, pues me falló, güey. No. Inaceptable. No, no es exceso de confianza. Inaceptable. Yes. Bien, bien, Cas. Venga, Cas. Venga, Cas. Venga, Cas. Venga, Cas. Venga. ¿No estás? Sí, sí. ¿Cuántas veces? Seis veces. Seis veces. Y este en tres intentos ya lo metiste. Bueno. O sea, sí, sí. Mejor. Así le hacemos. Vamos a la última carrera de esta primera ronda. 4-3 ganan los rojos. Atención, México. Se enfrentan Mati Álvarez, la campeona vigente, contra la finalista de la tercera temporada. Esta noche de vuelta con nosotros para apoyar al equipo azul, Cassandra Asensio, MVP preparadas. 3, 2, 1. Sí, Cassandra está de regreso en el Hexatlón. Ha venido a apoyar a sus compañeros a la causa azul. Pero se enfrenta Mati Álvarez. Mati le eligió. Se chocaron, sí. Se enfrentaron en la final de la última temporada. Cassandra, que se ganó el corazón de todos los fanáticos azules. Que fue la mujer que vino a impulsar a la causa en aquel tiempo de contendientes hoy de los héroes. Y una mujer como ella no podía faltar en esta campaña, la más grande de la historia. Mati sale con tremenda ventaja. Vuelan tótems, uno de cada lado, dos en total para terminar. Y ahora, Mati jala la cuerda, ataca la carrocería, va a tener tiros extras. Cassandra sale del laberinto, va por el auto, conoce el circuito. Mati preparada, lanzamiento, uno, entró el primero. Cassandra a línea, Mati tiene dos. Atención, 4-3 el marcador. Cassandra ya empezó a encontrar. Mati por el tiro vertical. Lo tiene. Transición para Terminator. Llega, sube, coloca. Y aquí viene el espectáculo. Tira y falla. Cassandra tiene vida. Lanza, pega encima, se desliza, viene de regreso. Mati, segunda oportunidad es suficiente. Mati Álvarez. Yeah.
opciones. Tú, Patrick, y tú, Mau, o tu Pato y tu Patrick. ¿Cuál les gusta más? Sí, pero es que tú también, o sea, tú tiraste bien. Es que entonces, por eso digo, son las dos opciones. Sí. Tú, Patrick, y tú, Mau, me da igual, o tú, Pato, y tu Patrick. Yo siento, güey, que pasa el Patrick. Sí. Yo lo puedo ir con Tamao. Yo ya fui con él. Perfecto. Bien. Yo como voy en automático, mejor escojan. Sí, sí. Sí. ¿Quién más es automático? Solo tú, hombre. A mí me van a agarrar. Entonces, yo dejo que me agarren y... Pero que Mati salte primero. Sí, porque ella tiene que entrar sí o sí. Ya si no me... Marcadores, el duelo de los enigmas, compiten Aristeo Cázares contra David Juárez. Arrancamos así la segunda ronda. ¿Preparados? 3, 2, 1. Este va a ser un duelo tremendo, un duelo relampagueante. Dos hombres rapidísimos en la pista, en el circuito del fin del mundo. 5-3 el marcador, los azules empezaron ganando, pero se empezó a complicar el tema. Y ahora, la ventaja de 2 puntos para el equipo de los rojos. Hay que recordar que azules está en la fortaleza. Los rojos están en el campamento. Y las opciones que están en las cajas son opciones para salir sumamente atractivas para un equipo que está encerrado. Tira Aristeo, ataca, sale por encima y luego la bestia a la zona de lanzamientos. ¿Quién lo gana? Tira David, cerca, rebote el rojo. Nuevo intento, ya embocó David. Del otro lado, la bestia tiene 2. Aristeo de regreso. La bestia tira, se queda apenas ahí. Aris no necesita mucho, va a empezar a embocar. Ya tiene 1. El vertical no quiere entrar para azules. ¿Quién hace primero la transición? Hoy los azules han recibido ya a Cassandra. MVP se empató el asunto y le dio la vuelta a Aristeo. Transición para el rojo. Viene Red Force, la bestia. Viene, falla Aristeo y David lo puede ganar. A la línea, tira, falla la bestia. Y ahora Aristeo, segunda oportunidad del tótem arriba y lo tiene. Red Force, Red Lion. Quise fallar el primero para que se viera de emoción. Lo sé, lo vi. Sí, me emocioné. Debemos entretener a nuestro público, hermano. Me emocioné, hermano. No, es que Patrick, te lo debo confesar que me emocioné. Seis a tres el marcador, es el duelo de los enigmas. Aquí estamos, en el circuito del fin del mundo. Y ahora chocan Gloria contra Evelyn. ¿Preparadas? 3, 2, 1. Hay un detalle muy interesante en esta pista y esta noche en la competencia. Hay un aro que es una opción para los competidores. Está justo al inicio del tanque, pero nadie ha querido tomarse un tiempo extra para recogerlo y tener un aro adicional a la hora de lanzar. Y ya hemos visto que en 3 ocasiones competidores que llegaron con ventaja para lanzar contra el tótem terminaron perdiendo sus carreras de haber tenido ese aro extra. Probablemente la historia habría sido distinta. Evelyn con ventaja, anda en tremenda forma. Sniper ya entregó punto en la primera ronda. Los rojos han ganado 3 carreras en forma consecutiva. Pero aquí, el duelo de los enigmas los está poniendo a prueba. Ataca Evelyn, la lanzadora de jabalina. Problemas para Gloria. Se quedó un tótem del otro lado.
tuvo que regresar al laberinto. Y ahora Evelyn va a tener ventaja. Primeros lanzamientos y ya tiene uno. Gloria con la adrenalina de haber tenido que regresar. Evelyn tiene dos. Evelyn tiene tres. Sniper anda en tremenda forma. Gloria buscando el primero. Bien, Sniper, prepárense para el espectáculo. ¡Tira y se lo lleva! 6-4. ¿Y a poco no escuchaste que gritaba? ¡Gritamos, Gloria, Gloria, Gloria! ¡Sniper is back! ¿Le sacaste? Soy un gran grito. Un módulo completo. Ponlo en tu currículum. Sí, soy gritador profesional. Recargaste la punta 40, ahí. Pim, pim. Ándale, la leona. Saca pim. Pim, pim. Pim, pim. Es que te vimos en nada. Este es el circuito del fin del mundo, México. Gracias por acompañarnos en la temporada más grande en la historia del hexatlón. Compiten ahora Patrick Lolliger contra Yusef Farah. ¿Preparados? 3, 2, 1. Es el duelo de los enigmas. Tres opciones y las tres me parecen estupendas. Ya es cuestión de gustos, una aventura en tirolesa. La experiencia de lanzarte en un parque de aventuras por una tirolesa larga e impresionante. También está dentro de las posibilidades para el equipo ganador una visita a plantaciones de la región, una experiencia más de agroturismo. Y la tercera opción, ir al mar, ir a la playa, a vivir la experiencia del flyboard, una tabla propulsada, sí, por agua, con alta tensión. Yusef, que viene de ganar. Ya entregó el punto León Libanés y sale con ventaja. Patrick Lolliger tira la cuerda, ataca carrocería. El dos veces olímpico mexicano y lo va a pelear porque Yusef todavía no tiene aro adentro. Y atención, Patrick viene de ganar de manera espectacular y ya tiene uno. Lolliger tiene dos. Ahí está Mexi Perro. Echa un vistazo. Lanza. No quiso entrar el aro vertical. Yusef cambia de objetivo. Tiene dos. Se salió de última hora. 2-1 en cuanto a aros. Todo puede pasar. Ya lo metió. Yusef le dio la vuelta. A colocar el tótem también, Patrick. No le van a dar mucha oportunidad. Lanza. León Libanés falla. Y viene. Viene Patrick y falla también. Y ahora, Yusef, 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 Yusef. León Libanés, Libanese Lion. Mariana, venga. Mariana, venga, con confianza. Venga, acuérdate, estirarte. Así, no tanto. Más vueltas de lo que le diste y más arriba. Ey, te voy a ir gritando todo el circuito que le aprietes, todo. Tengo que motivar. Dale, 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 dale. No te voy a dejar de gritar, Atención con esta carrera, México. Te invito a acompañarlas. Vienen Mariana contra Cassandra, 6-5. Marcador gana Rojos. ¿Preparadas? 3, 2, 1. Sí, México, están de regreso. Mariana y Cassandra, parte de nuestra tercera temporada. Cassandra llegó a la gran final, se enfrentó a Mati, pero fue una atleta sumamente importante para la causa azul. Del otro lado, Mariana, que tuvo estupendos momentos con los Rojos. Una es jugadora de bádminton. Mariana, competidora en los Juegos Olímpicos de la Juventud y también multimedallista centroamericana. Del otro lado, otra medallista en Juegos Centroamericanos es Cassandra Asensio, mejor conocida en estas tierras y en estas playas como MVP. Con estupenda ventaja, Cassandra es la esperanza para el equipo de héroes
de empatar el marcador. 6-5, derribando tótem. Cassandra, estupenda ejecutora. Y una mujer que hizo historia en el Hexaball. Cayó carrocería. Mariana del otro lado, todavía en el laberinto. De lado a lado. Sale Mariana, tira la cuerda. MVP ya está lanzando. Mariana ataca carrocería. MVP metió uno. El salto de Mariana. Una de Guadalajara, la otra de la Ciudad de México. La zurda. Ahí está. Y metió la primera. Y Mariana va a darle pelea. MVP le falta el de medio. Regresan. 6-5. Punto muy importante para los azules. A colocar el tótem. Transición para los héroes. Y atención. Como si estuviera en la línea de tiros libres. Va a empezar a ejecutar. Solamente tienes un aro para derribar el tótem. A Cassandra. Aquí viene a la línea. Pega en la madera. Nuevo intento. El rebote es afortunado. Mariana. Ya lo metió. Va por el de en medio. Y cuidado si lo alcanza. Cuidado si lo mete. Nuevo intento ahora. Lanzando contra el tótem. Mariana lo metió. Y lo puede ganar. Regresan a la línea. Cassandra. Tira, falla, las dos a recoger. Esto ya cambió. ¡Qué duelo! ¡Qué final! ¿Quién lo gana? Cassandra se planta, falla. Mariana tampoco. Esto es el Hexatlón. Dos chicas que han llegado esta noche. Hoy nuestros caminos se han cruzado. Y van de vuelta. Increíble. Regresan para cualquiera. Otra vez. Pero no se van a rendir. Se perfilan. ¿Quién lo gana? ¿Quién? Otra vez muy cerca. Vuelven. El cansancio. Tiran. Vuelan. Nadie lo puede creer. Ahora Cassandra regresa con un paso de ventaja. Tira, tira, tira. Lo ganó Mariana. 7-5. Me dio el tuyo rosado. Y el tuyo rosado. Yo me estaba así. ¡No, no, no! ¡Hala, loco! Este tío es chido. ¡Pero qué tantas vueltas! Oye, creo que rompiste mi récord, ¿eh? 4 minutos. En el Melan. No, pero es que a donde lanzaba, iba el otro de ella igual. Chistoso porque una zurda y se fue. Ajá, sí, se encontrará. Noche México, 7-5, marcador, la están ganando los rojos. En la línea de salida, Patricio Araujo contra Ernesto Cázares. ¿Preparados? 3, 2, 1. Tenemos dos nuevas compañeras de aventura y las hemos visto ya lanzar y correr. Cassandra, MVP para azules. Y Mariana Ugalde, Queen Mary Marianne para el equipo rojo. Tú la recuerdas seguramente de la tercera temporada. Y este va a ser un duelazo. Ernesto con ventaja sobre Pato. Atención con ese aro que está colocado al inicio del tanque. Nadie ha querido bajar por él para tener un aro adicional. Y bien hubiera podido, sin duda alguna, cambiar la historia de alguno de los competidores. Ernesto sale primero. Jala la cuerda. Atención, va a atacar carrocería. Y del otro lado, Capitán Araujo vuela sobre el auto. Ernesto tira ahí adentro. Ya entró el primero, pero Pato es muy buen lanzador. Ernesto tiene dos. Pato a recoger. Bien, Ernesto. El hombre, el campeón de la primera temporada. Patricio, del otro lado, Araujo no quiere entrar. Transición. 7-5, marcador, gana rojos. Esta es la oportunidad. Solo tiene un aro.
Y aquí está otra vez el mismo tema. La pregunta es si alguno debió quedarse y regresar por ese aro que estaba adicional. ¡Lanza y se lo lleva Ernesto! 7-6. Fue mucha vuelta, ¿no? Sí, sí, sí. Venga, venga, Pato, carajo, no pasa nada. Sí, sí, sí. Venga, Tudy, venga, venga. Venga, Tudy, venga, venga. No, pero cuando hice la valla. ¿Las llantas que jalas? No me di de boca. Duelo de los enigmas, Sudi K. Se enfrenta a Ceci Álvarez, Wushu. ¿Preparadas? 3, 2, 1. Y aquí vamos a ver qué tanto puede sacar Sudi K en el circuito. En una pista que tiene muy buenos tramos de velocidad. Allá va, metiendo ya la frecuencia de paso, Sudi. Espectacular siempre. 7-6 el marcador. Ha habido puntos dramáticos. Ha habido victorias inesperadas. Ceci Wushu tumba la rampa y lo va a pelear, lo va a competir porque está en muy buena forma. Ha crecido muchísimo en confianza. La arte marcialista llega prácticamente al parejo. Y luego, Sudi K ataca ya el laberinto. 4 tótems a derribar. La salida luego de esa plataforma inestable. Y a focalizar el final. Cayeron las carrocerías, la de Sudi K primero. Ceci, en una pista larga que te demanda mucho físicamente, ya se acerca a la zona. Sudi, tira nada. Se acabó la ventaja en el circuito. Y ahora Wushu queda arriba. Sudi cambia de objetivo, lanzando a la derecha. Ceci se mantiene insistiendo, lanzando a la izquierda y entró el primero. Y es de Lava Azul. Gracias por acompañarnos. México es el duelo de los enigmas. Gracias por ver el Hexatlón en familia. Un abrazo para todos los abuelitos y abuelitas que nos siguen, que sé que son muchísimos y que apoyan a Rojos y Azules. Viene la transición. Transición para las dos. Va a tener un tiro. Ceci, Wushu tira y se lo lleva. Wushu Álvarez. Es que ¿sabes qué es lo que pasa ahí? Si no jalas del aro, si jalas de la cuerda. No, no, no. El carrito ya. Ah, ya, ya. Ah, no, no. Sí, es que te hiciste así. Sí. Te lo llevaste. O sea, el chiste es dar el primer jalón y luego jalar otra vez. Después de 14 carreras, nada para nadie. 7-7 marcador. Chocan. Eliud contra Javi. ¿Preparados? 3, 2, 1. Los duelos están cada vez más equilibrados. Y la llegada de Cassandra, MVP, y de Mariana van a apuntalar ese principio. El Hexatlón entrando a su mejor momento. Semana 5, héroes contra titanes. Además, en juego, 3 estupendas opciones para salir de la rutina. La opción de ir a la tirolesa. La segunda oportunidad es para ir a una aventura en las plantaciones de caña de azúcar, de café de la región. Y la tercera, ir a la playa a experimentar el flyboard. Si una tabla voladora
propulsada por agua, sale primero. Eliud Pulido, Javi va por él. Eliud, con el conocimiento que tiene del circuito, aprovechó cada metro, cada palmo. Lanza, nada para Eliud. Tira, tampoco, rebota. Entra el primero y es rojo. 7-7, marcador también. En cesta Javi. 2 para Eliud. Tira Javi. Eliud ya tirando en vertical. Tirando al centro. Regresa Pulido. Lanza. Queda corto Javi. Otra vez le faltó un poco más. Qué buen duelo. Transición para Titanes. Eliud a colocar. Regresa a la línea. El punto por la ventaja. Tira. Lo tiene Eliud Pulido. Fans coreanos. Y... Oh, me gusta, me gusta. Está muy bueno, está mejor. Lo hiciste bien, hermano, lo lograste, diste ese punto, caray. Sin duda eres un force. Noche de competencia. Mati regresa a la pista, se enfrenta a Valery Carranza. Última carrera de la segunda ronda. ¿Preparadas? 3, 2, 1. Y el tema para el equipo de héroes es que vendrán nuevos enfrentamientos. Cada equipo a partir de la próxima ronda elegirá mandar a la pista un hombre y una mujer. Y ahí es donde viene el problema para los azules, porque suelen enfrentarse a hombres muy experimentados como Aristeo, como Eliud o la misma Mati, que podría regresar a la pista. Pero todo puede pasar. Mati viene a ganar. Valery también entregó punto en la primera ronda. Mati, si hay una pista donde suele hacer diferencia y sacar ventajas aquí. Viene ya a atacar la plataforma inestable, a balancearse de lado a lado, a tumbar los tótems y luego a jalar la cuerda. Pero Valery le está dando buena pelea. Mati, jala cuerda primero, carrocería abajo, y a preparar el tiro. ¡Corre, corre, corre! Y ahora, ¿cuántas puede meter Mati en este momento? Antes de que se refleje del otro lado, Valery. Ya entró la primera. Mati con una precisión asombrosa. Tira. Valery empata. Limpio lo metió Mati. Pero Valery está en la pelea. Valery tiene 2. Mati tiene 2. Mati le da la vuelta. Y ahora por el tótem. Se van a encontrar. Mati prepara. Apunta. Fuego. Adiós. This is showtime. Pues Mati. Sí, lo hiciste muy bien. Mati, tú lo hiciste muy bien. Sí, considero que fuiste muy rápido al meter los aros horizontales. Y también no fallaste en nada. Sí, sí. Uy, Eve. Yushu, Eve. Yushu. Eve. Dice que dije Yushu. Yushu. ¿Qué tiene el equipo, güey? No, porque no, yo digo que hablen, hablen. Es que mira, güey, de querer, pues, los dos queremos. Yo me siento bien. Realmente es dependiendo cómo lo vean el equipo. Sí. Sí. Porque es lo mismo que le dije a Patricio, güey. O sea, de querer, güey, todos queremos. Wey. Inicia la tercera ronda, Eliud Pulido contra Ernesto Cázares. ¿Preparados? 3, 2, 1.
margen para el equipo de héroes. Hace una noche de sobresaltos, de contratiempos, pero también de puntos sumamente espectaculares. Y Héroes ha tenido sus oportunidades. Llegó a tener la ventaja. Hubo también momentos donde pudo haber rematado la obra. Ahí sigue ese aro que ninguno de los competidores ha querido tomar. Un aro adicional colocado al inicio del tanque. Se lo han jugado así. Ernesto sale a trompicones del tanque. Elio suele cerrar muy rápido el circuito. Lo conoce perfecto. Aquí ganó la temporada. Cal Ernesto ataca. Elio tira. Ernesto se va a plantar primero. Doble match point para el equipo rojo. Ernesto lanza. Vuela. Empieza el festival de tiros. Pulido. Queda corto. Ernesto recoge, echa un vistazo y nada. Intentan del otro lado. Elliot lanzando ya al centro, a la derecha, a la izquierda, buscando que entre el primero. Y cayó y es rojo. Ernesto lo hace volar. Elliot tiene dos. Elliot buscando al centro. Los de Ernesto no quieren entrar, pero todo puede cambiar. Doble match point. Duelo de los enigmas. Elliot se va a plantar. Y ahora Elliot lo puede rematar y lo remató. Victoria de Titanes. Triunfo rojo en el duelo de los enigmas. ¡Bien, Elliot! ¡Se acabó, no! ¡Ya más coger la caja! ¡Muy bien, Titanes! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Titanes! ¡Muy bien! Atletas del Hexatlón, nunca, nunca te has concedido un deseo sin que se te conceda también la facultad de hacerlo realidad. Pero tu obligación será tener que luchar por él. Con palabras de Richard Bach, autor de un libro imprescindible titulado Juan Salvador Gaviota, es como cierro este duelo y como saludo al equipo que habrá de enfrentarse con la fortuna. Ellos son rojos y ellos son Titanes. Antes de que los rojos se enfrenten con la suerte, voy con el equipo de los héroes. Ernesto, ha sido una batalla trepidante con finales dramáticos. Hubo puntos que pudo haber ganado el equipo azul, puntos que pudieron haber sido para el otro bando. ¿Qué lectura haces del esfuerzo que han hecho hoy? Pues la verdad es que hoy veníamos con muy buen ánimo, con mucha energía y ganas de ganar. Obviamente hay veces donde tú pasas y dices, ok, vengo certero, vengo con el tino, y en la siguiente que vas a pasar no se te da por azares del destino o porque simplemente no tienes la puntería. Me pasó así, en la primera que pasé sentí con la confianza, mi equipo confió en mí, no se me dio. Pero pues este tipo de tiros es más que nada llegar enfocado y llegar concentrado al final. Y eso a veces al venir parejo con un contrincante, con los Titanes, pues es difícil. Por ejemplo, Eliud siempre hace sacar mi máximo, mi hermano también, Pato, Patrick, Mau, siempre ando al full y eso es lo que me gusta de esta competencia. Dime algo, Ernesto, y compártenos cómo han recibido a Cassandra, una nueva energía, una nueva presencia y un atleta que es leyenda para el hexatlón. De hecho, está padre recibir una nueva hermana porque esto es una familia grande. Tengo 5 hermanas aquí, una allá afuera que me está esperando, mi hermana Fer. Sí. Y pues se siente muy padre recibir gente nueva. Es energía, es alegría, son emociones muy padres que te da el hexatlón, pero así como te las da, te las quita porque a veces toca despedir a alguien, pero pues vamos a aprovechar eso, que es la MVP y que tiene muy buena puntería, solo es cuestión de adaptarse también. Pues cuídenla mucho, porque ella va a cuidar mucho de ustedes, particularmente en el Hexabol. Gracias, Ernesto. Titanes, ha llegado el momento de elegir una de estas 3 cajas. Ese es el derecho que han conquistado en este circuito. Les recuerdo, una de las opciones es la experiencia en tirolesa. Ir al parque de aventuras y disfrutar de una larga, larga tirolesa para vivir emociones totalmente distintas. Otra opción, visita la plantación, a las plantaciones de la región y tener una tarde, sí, relacionada con el agroturismo, contacto con la naturaleza y particularmente para ustedes salir del campamento. Y la tercera opción, algo trepidante, la experiencia en flyboard, esta tabla sí que es impulsada por chorros de agua a altísima presión
y es la oportunidad de ir a la playa. Tienen un minuto para elegir la caja y enfrentarse con la fortuna. Entonces la tabla está como que a punto de romperse. Mira, ¿la dos? Es solo tu imaginación. ¿La dos? No, ¿qué pasó? ¿Cuál te late? ¿Piedra, papel o tijera? Mary dice que la dos. Me late la dos. Yo digo que la dos. ¿Sí? La dos. También. ¡Tiempo! Titanes, ha llegado el momento de que se enfrenten con la fortuna y anuncien cuál es la caja que han seleccionado. Esta noche quiero pedirle que anuncie esta decisión a una persona muy especial para el equipo rojo. Al atleta más laureado que tiene Titanes. El dos veces olímpico mexicano. Doble medallista panamericano y multiganador de medallas a nivel centroamericano, Patrick Lolliger. Patrick, primero, anúnciale a México cuál es la caja que han seleccionado. Todo el equipo estuvimos de acuerdo que la caja número 2. La número 2, Patrick. Muy bien. En esta ocasión te voy a pedir que vayas directo a la caja que has seleccionado, la número 2, para ver qué es lo que van a recibir. ¡Atención, México! Esto es lo que va a vivir Titanes. Caja número 2. ¡Excursión en safari a las plantaciones! ¡Las plantaciones les están esperando! Y ahora, querido Pats, abre las otras dos cajas, las que no eligieron, la número 1. ¿Qué había ahí? El flyboard estaba en la caja número 1. Y en la caja número 3. La aventura en tirolesa. Así es que Titanes se van a las plantaciones de la región a estar en contacto con la naturaleza. Sí, ganadores del duelo de los enigmas. ¡Venga! Sí, México. Así es como nos marchamos esta noche de este circuito, pero lo hacemos con dos nuevas compañeras de aventura, Mariana y Cassandra. Y por ello, esta noche somos más fuertes. Mañana volveremos a encontrarnos. Mientras tanto, esta noche, México, donde quiera que te encuentres, invéntate un futuro que ames. ¡Hasta siempre, México! ¡Ah!